las últimas horas, la Policía Nacional da un importante golpe al narcotráfico mediante labores de registro y control a turistas en un trabajo totalmente articulado con Migración Colombia. En la zona urbana del municipio de la ciudad de Cúcuta, realiza el requerimiento de identificación al ciudadano Rolando Vivas Abarcas, de aproximadamente 40 años de edad, nacionalidad costarricense, del estado de Zulia. Al verificar sus antecedentes, se logra establecer que presenta una circular roja de Interpol pedido en extradición por el Distrito Este de Texas, expedida el 9 de diciembre del 2020 por los delitos de asociación ilícita para fabricación y distribución de cocaína en Estados Unidos. Posterior a esto, se notifica a esta persona del requerimiento judicial internacional, del cual se realizan los trámites con Cancillería, Migración Colombia y entes judiciales para su presentación ante los entes internacionales, donde es requerido por narcotráfico. Este delincuente, esta persona, haría parte de una organización que introduce gran cantidad de cocaína a los Estados Unidos, actuando especialmente por los países de Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Colombia. Asimismo, se puede evidenciar que al parecer presenta vínculos con el Clan del Golfo, como también con el Cartel de Sinaloa, quienes adquirían, almacenaban, transportaban y distribuían toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando de manera ilegal generalmente lanchas rápidas, embarcaciones sumergibles para el transporte de dicho alucinógeno. Este delincuente, al verse capturado por las autoridades, ofreció cuantiosas sumas de dinero a nuestro personal, motivo por el cual también se está judicializando. Se continúa permanente lucha frontal contra la ofensiva al narcotráfico en todo el territorio nacional.